Minutos después de las 14 horas de este jueves, ocurrió otro ataque armado en el que una persona murió y dos más resultaron lesionadas, en hechos ocurridos en el fraccionamiento San Rafael de esta ciudad. Fue al interior de un domicilio ubicado por la calle Oración de la mencionada colonia donde ocurrieron los hechos, en el que un hombre identificado como Carlos Domínguez Ochoa, de 25 años de edad, quien vivía por la calle Monterrey, perdió la vida. De las dos personas lesionadas que fueron trasladadas a recibir atención médica de urgencia, se supo que una de ellas es mujer, mas de momento no se proporcionaron sus nombres. Trascendió que un hombre había sido detenido por estos hechos sin que su identidad fuera revelada. Sigue pendiente de checatelo.com, las noticias como a ti te gustan. Seguiremos informando.